Hola chicos, aquí estamos de nuevo. Soy Marimar, la profesora del pabellón Olimpia, del grupo de mayores, y hoy vamos a hacer una clase de equilibrio. Al equilibrio vamos a hacerlo con marcha, para incluirlo en los movimientos que hacemos en el día a día con nuestro cuerpo. Y dicho esto, vamos a comenzar la clase. Vamos a utilizar, como otras veces, una silla. Ya tenemos la silla preparada. Comenzamos con el calentamiento. Hoy va a ser un poco más largo. Vamos a empezar con la cabeza. Flexión de la cabeza hacia adelante. Barbilla la camiseta, vuelvo al frente y hacia atrás. Adelante. Atrás. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7 y la última, 8. Siguiente ejercicio, voy a girar la cabeza hacia un lado, barbilla al hombro. Vamos a un lado, a la derecha, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, en la última 8. Cambiamos de lado a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora también voy a girar, pero la oreja. Oreja al hombro. Oreja derecha, hombro derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a ir con los hombros. Hombro hacia la oreja. Elevo hombro hacia subir la oreja. Primero uno y después el otro. Vamos con el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora con los dos hombros a la vez, hacia adentro y después hacia afuera. Hombros para adentro, saco un poquito chepa. Hombros hacia afuera, saco el pecho, dentro, fuera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos círculos, círculos con los hombros hacia adelante, los dos a la vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora vamos con los brazos. Manos tocando los hombros, codos pegaditos al cuerpo. Voy a extender los brazos hacia adelante, giro muñeca, palma de las manos hacia el suelo. Doblo y estiro. 1, estiro, doblo, 2, 3, bien estirados esos codos, hasta la punta del dedo. 4, 5, dedos muy estirados. 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero hacia arriba los brazos.
Si no puedo subir los brazos hacia arriba, no importa. Puedo volver a repetir el de frente. Brazos arriba, giro muñeca. Palmas de las manos, se miran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Muy bien, ahora las manos en cruz con las palmas de las manos hacia abajo, hacia el suelo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ponemos las manos en la cadera y vamos a hacer elevación de rodillas al pecho. Alterno una y otra. Derecha, izquierda. Me pongo de lado para que lo veáis bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, siguiente ejercicio, talones al glúteo. Podemos seguir con las manos en la cintura. Elevo una y otra, alternando derecha, izquierda. Podemos llevar las manos alternando con las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Siguiente ejercicio, lateral. Paso lateral a un lado y a otro. Derecha, izquierda. 1, 2, 3. Podemos mover brazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Siguiente ejercicio, vamos a ver marcha. Apoyo talón, punta. Movemos brazos en flexión como si camináramos. Nos ponemos de lado para que lo veáis mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, pues con esto hemos terminado la parte del calentamiento. Comenzamos con la parte principal de la sesión. Tengo los pies juntos, cuerpo estirado, hombros relajados, espalda recta, mirada al frente. Elevo una pierna flexionada. Si necesito agarrarme, ahí tengo la silla para mantener el equilibrio. Que no lo necesito, estupendo. Pierna en el aire, abro y lateral. Apoyo, recojo y vuelvo al inicio. Y de nuevo, su rodilla flexionada, estiro hacia un lado y doblo. Vamos a comenzar todo el tiempo con una sola pierna. Vamos con derecha, doblo y abro. Doblo, recojo. Una, dos, cuerpo recto, brazos a lo largo del cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con la otra pierna, igual. Elevo y abro. Una, elevo y recojo. Dos, tres, fácil, ¿verdad? Cuatro, cinco, seis, cuerpo estirado. Siete, solo muevo la pierna. Ocho, nueve, mirada al frente. Y la última, 10.
Muy bien, ahora vamos a hacerlo igual, pero alternando. Alterno una vez derecha con izquierda. Vamos a ello, arriba y lateral. Uno, cambio. Dos, izquierda, recojo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos con la última. Y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio, muy parecido, pero dando un pasito. Un poco más complicado. Requiere mayor coordinación y equilibrio. Elevo pierna derecha, estiro a un lado y un paso. Y ahora para el otro lado. Elevo, flexión y paso. Subo rodilla y cambio y paso. No es tan difícil, ¿verdad? Comenzamos. Arriba, lateral, paso. Arriba, lateral, paso. Llevo dos. Paso. Tres. Cuatro. Arriba, lateral y pasito. Cinco. Cambio de pierna, pasito. Seis. Siete. 8, 9, vamos con la última y 10. Muy bien, siguiente ejercicio. Ahora vamos a elevar la pierna en flexión y vamos a dar un paso hacia adelante. Damos un paso hacia adelante levantando el talón de la pierna que tengo atrás y vuelvo. Mirad, yo me voy a poner de lado para que lo veáis mejor. Elevo pierna, paso adelante, levanto talón y vuelvo al principio, a la posición de inicio. Comenzamos con una pierna, arriba, delante, vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, la última, 10. Muy bien, pues ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. Me vuelvo a poner de lado para que lo veáis mejor. Elevo rodilla, paso delante, elevo talón y vuelvo. 1, pierna estirada a la de atrás. 2, cuerpo estirado, brazos a lo largo del cuerpo, mirada al frente, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora lo vamos a hacer alternando. Acordaros que si tengo la silla, la necesito. Ahí la tengo. Comenzamos. Una pierna. Uno. Y vuelvo. Cambio de pierna. Uno. Necesito la silla. Me sujeto. Cambio de pierna. No la necesito. Estupendo. Mucho mejor. Cuatro. Levanto el pie. El talón de atrás. Pierna estirada. Seis. Ahí está, muy bien. 7, 8, 9. Y vamos con la última. Y 10. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues vamos con el siguiente ejercicio. A la suma
De todos estos ejercicios lo convertimos en un solo ejercicio, un poco más complicado, pero podemos conseguirlo. Sí, claro que sí. Ahora vamos a elevar una pierna en flexión y me voy hacia adelante. Recojo, me voy a la derecha. Recojo y me voy hacia atrás. ¿Habéis visto? Flexiono delante. Vuelvo al centro, flexiono lateral, vuelvo al centro, flexiono y atrás, vuelvo al centro. Y después con la otra pierna, doblo delante, doblo lateral, doblo y atrás. ¿Sí? Lo hacemos de lado para que lo veáis. Flexiono delante, vuelvo al centro, doblo lateral y vuelvo atrás. Y vuelvo y con la otra pierna doblo delante, doblo al centro, doblo lateral, doblo al centro, doblo atrás, doblo al centro. Fácil, ¿verdad? Pues vamos a ello. ¿Preparados? Comenzamos. Doblo delante, lateral, atrás. Y cambio. Delante, lateral y atrás. Una, delante, lateral, atrás. Dos, delante, lateral, atrás. Tres, delante. Lateral, atrás, delante, lateral, atrás, y llevo cinco, delante, doblo, lateral, doblo, atrás, doblo, cambio de pierna, adelante, a un lado, atrás. Y cambio 7. Lado. Atrás. Cambio de pie. Delante. Lado. Atrás. Y llevo 8. Delante. Lado. Atrás. Cambio de pie. Delante. Lado. Atrás. Vamos por la última. Delante. Lado. Atrás. Muy bien. La última con la izquierda. Adelante. Lado. Atrás. Estupendo. Lo hemos conseguido. Yo entreno en casa. Y vamos con el último ejercicio. Vamos a hacer un cambio de posición cargando el peso hacia adelante y hacia atrás. Piernas muy juntitas, piernas estiradas, brazos delante, detrás. Me voy a poner de lado para que lo veáis mejor. Mirad, es importante que la espalda vaya súper recta, como una tabla, incluido el glúteo. No sacamos el glúteo hacia atrás. Metemos glúteo en la misma línea de la espalda. Brazos a lo largo del cuerpo. Y me apoyo la punta de los pies, talón, balanceo delante, detrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Y hasta aquí la parte principal de la sesión. Vamos con la última parte de la sesión. Una vuelta a la calma. Ahora sí que vamos a tener a mano y vamos a utilizar la silla. Nos ponemos con las dos manos en el respaldo de la silla, brazos estirados. Una pierna la tengo adelantada en flexión y la otra estirada. Y mantengo la posición.
Cuanto más es doble la de delante, más me va a estirar la de atrás. Mantengo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambiamos de pierna. La planta de los pies tiene que estar los dos en el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio, nos vamos a sentar en la silla. Nos sentamos en la silla, pero casi al bordecito de la silla, para tener las piernas fuera de la silla y con los brazos me agarro y me abrazo por debajo de las rodillas, meto la cabeza. Y ahí vamos a mantenernos. Me voy a poner de lado para que vosotros lo veáis mejor. Una vez que estamos sentados, abrazo y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos despacito y vamos con el siguiente ejercicio. Una mano la coloco en la silla, pierna derecha. La voy a estirar todo lo que pueda, apoyada a talón, punta del pie hacia arriba, brazo derecho arriba y flexionando el tronco me voy hacia adelante a intentar tocar con la mano el pie y ahí mantengo la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recojo pierna y cambiamos. Brazo arriba y me voy adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voy levantando y ahora lo vamos a hacer con las dos manos y con los dos pies. Estiro las dos piernas. Punta del pie arriba, rodillas estiradas, los dos brazos arriba, voy bajando despacito hasta donde cada uno llega y ahí mantengo y me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y voy subiendo despacito hacia arriba. Lo último que voy a levantar siempre es la cabeza. Ahora me siento bien hacia atrás, apoyo la espalda en el respaldo y voy a girar el tronco hacia un lado, con brazos y cabeza. Y ahí voy a mantener. ¿Lo veis? Bien, me voy a poner ahora de frente para que lo veáis mejor. Estamos sentados, espalda apoyada y giro a la derecha y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelvo al centro y cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vuelvo al centro. Siguiente ejercicio, brazos por detrás del respaldo, pero no me agarro al respaldo. Separo todo lo que pueda los brazos, hombros hacia atrás, saco el pecho y mantengo la posición. 1, 2, espalda pegada al respaldo, glúteo pegado al respaldo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Y ahora, con brazos aquí abajo, en esta posición los brazos que están relajados, cojo aire. Subo brazos arriba y al bajar los brazos soplo despacito. Y de nuevo, al subir cojo aire, al bajar soplo. De nuevo repito, cojo aire al subir, soplo aire al bajar. Y la última, cojo aire, suelto aire y soplo.
Bien, nos vamos a poner de pie y vamos a apartar la silla un poco. Estamos de pie con las piernas juntas, los pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, hombros relajados y subimos brazos hacia arriba. Estiro brazos hacia arriba, me agarro de las manos y tiro hacia arriba a intentar crecer. A crecer todo lo que pueda, miro hacia arriba, hacia el techo y mantengo ahí la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo brazos, relajo hombros. Y hasta aquí, chicos, hemos terminado la sesión de hoy. Hemos acabado con nuestra vuelta a la calma. Espero que todos lo hayáis pasado muy bien y que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo día, la próxima sesión. Y acordaros, entreno en casa. Un abrazo y un beso muy grande para todos.